Ah, qué bien, otra vez estoy muteado. Madre mía, ya es que hasta las horas se me va. Es que llevo directo más esto. Bueno, gente, que estamos en el último partido del día de hoy, en el cual se van a enfrentar La Cancha Peleona y Team Queso. Y como siempre os digo, en estos partidos en los que juega La Cancha Peleona, que es un equipo que no es profesional como tal, sino que es que se han juntado los coaches y han creado ahí un equipo y han comprado esa plaza, pues siempre nos lo vamos a tomar con un poquito más de humor, ¿vale? Aquí tenemos la... Bueno, pues ASK, que lo ha ganado todo, es flipante. Luego tenemos a Navi, que, ojo, solo ha perdido un partido. Replitotem, que ha ganado nada más que un partido, pero bueno. Repli, hola, ¿eres tú, amigo? Y bueno, pues así se encuentra ahora mismo la tabla, ¿vale? Dicho esto, como digo, La Cancha Peleona le vamos a dar siempre un punto de humor, un punto de... ¿no? Para tener ese puntito de chicha. Es un equipo que para mí, con que gane un set, yo ya me alegro y nos lo vamos a pasar genial. Pero ojo, que espero que algún día sea un partido, ¿no? Yo creo que van poquito a poco, el otro día lo estuvimos hablando. Van poquito a poco. Primero, bueno, lo perdieron todo. Luego consiguieron incluso ganar una partidita por ahí. Luego creo que consiguieron un set, o ahora deberían de conseguir un set, y así poco a poco ir avanzando este equipo que hoy se enfrenta a Team Queso. Vamos a ver qué ocurre. Gana Team Queso, a ver, gana Team Queso. Es uno de los partidos en los que más claro lo tengo. Pero vamos a ver, es un partido divertido, es un partido en el que podemos ver ese puntito de humor que os digo, que donde podemos ver también picks un poco extraños. Así que es un partido que yo siempre vería y me divertiría, la verdad. Yo también. Yo confío en el Pelucas de corazón, pero con mi cabeza le voy a Team Queso. Bueno, yo sinceramente, si La Cancha Peleona puede ganar un partido, que lo gane. Yo quiero verlo, ¿no? Yo quiero verlo. Son... No sé, me hace especial ilusión apoyar a aquellos equipos que le está costando. Pero no es que esto no es que le esté costando, es que simplemente no son profesionales como tal. Sí que son profesionales o personas que se han dedicado mucho al competitivo de alguna manera. No como, a lo mejor no como jugador profesional. Entonces, pues siempre da gusto verlos, pues conseguir cada vez un poquito más, y vamos a ver hoy de qué son capaces, ¿vale? La Cancha Peleona va a ganar en balón. Vamos a ver... Oye, pues a mí me gustaría, ¿eh? Sinceramente. Además, Balón Brawl suele dar bastante juego, así que estaría genial. Vamos a ver... ¿Qué ocurre y cuándo empieza esto? Espera, que me ha ido esto por aquí. Eso es. Todo correcto y todo perfecto. ¿Estáis preparados? Que estaba por aquí antes Dant, que va a jugar hoy con el Team Queso. Si llega a hacerse un set, es un avance. Claro, esa es la idea. Buenas, XD. Un saludito. Vale, vamos. Vamos. Cancha Peleona, vamos Team Queso. ¿Cuál de los dos se hace con la victoria hoy? Estoy esperando. La verdad que me apetece ya el gameplay bastante. Me apetece bastante el gameplay de estos dos equipos. Por cierto, hoy hemos tenido ya bastantes sorpresas. Y una cosa que no me está gustando mucho es ver a un tótem tan bajo de nivel. Yo, para resumir un poco lo que va siendo la jornada del día de hoy. Un tótem con muy, muy bajo de nivel. Vamos allá, porque empezamos encima de todo en un mapa que me encanta. ¿Quién será el primero en piquearse a Bonnie? Pues vamos a verlo. Vamos a ver qué ocurre. Ahí tenemos Chester en este mapa. ¿En serio? O sea, eso tiene que ser de broma, ¿no? A ver, de cerca hace mucho daño. Es una especie de Griff sin ser Griff y sin hacer tanto daño como Griff, ¿no? Por lo tanto, teniendo a Griff libre, me hubiera piqueado a Griff. Yo estoy triste por eso. Pobre tótem. La verdad que Replitotem me ha sorprendido. Ahí tenemos a Bonnie. Buenos picks por parte de La Cancha Peleona. Vamos a ver si son capaces de no solo piquear bien, sino de también utilizarlos en su favor y llevarse la partida. Ivy está baneada, pero sí que es cierto que podría ser un pick bastante bueno. Queda Piper, yo piquearía Piper. Team Queso estuvo muy bien en las finales mundiales, la verdad que sí, la verdad que jugó muy bien. Lola, que aparece de manos de Team Queso. Y vamos a ver, quedan dos. Uno para la cancha peleona y otro para Team Queso. ¿Cuáles serán esos brawlers? Creo que el last pick lo tiene la cancha peleona. Sí, efectivamente. ¡Ojo! Bueno, pues es como un 8-bit siempre y cuando esté subido al robot. Siempre y cuando esté subido en el robot es como un 8-bit. O sea, que me quiere gustar un poco, la verdad. Try Gaming vendió su plaza, gente, y la compró la cancha peleona, que es el equipo que vemos hoy aquí y ahora. Bueno, pues un Brock. Me gustan mucho los picks de la cancha peleona, pero Team Queso cuidado porque tiene mucho más nivel. Entonces, bueno, vamos a ver si saben aprovecharlo la cancha peleona, este puntito que le da la elección de brawlers. Ahí viene Chester, fijaos en Chester, que está bastante interesante. Ojo, está jugando Ale. Pero no habían dicho que no jugaría. No han dicho que no jugaría porque estaba malo. Y además yo lo he visto en Twitter, que estaba malo. Además muy enfermo. Bueno, pues no sabemos qué ocurre, pero Ale que sí que parece que está jugando. Y se acerca por el centro con ese nuevo brawler. Se tira el gadget de recuperación de salud. Digo el gadget, no la super. Y empieza a impactar con el... ¡Wow! Con la ulti. O sea, con el básico de 4 básicos. Brutal, ¿eh? Estaba, creo. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? De momento, Ale, por esa línea derecha. Esa... Es Boss el que se sube en el... robotito y va a empezar a intentar impactar. Y fíjate el daño, es como un 8-bit, ya lo decía. La cajita está recibiendo muchísimo. Pelucas por esa línea derecha, buscando a Ale. ¡Ojo! Se lanza la Bonnie. Ah, por cierto, está jugando Yoshi, ¿eh? En el equipo de la cancha peleona. Pues la victoria que parece... ¡Ojo! Pues espérate. No sé... ¿What? Ha sido para la cancha peleona, ¿eh? Espera que se me ha ido esto. La cancha peleona acaba de ganar la primera partida. No digo nada, que luego todo se sabe. Bueno, pues Yoshi por el centro y Pablitín, ambos juntitos buscando hacerle la vida imposible a esa Lola. Ahí se lanza Bonnie, ¿eh? Empieza a impactar y ¡qué bonito! Es que en realidad han piqueado mucho mejor, yo creo. Bueno, pues Pablitín, que sobrevivía a lo que podía, ya va a terminar cayendo. Viene ese cangrejito. No, cangrejo no. Un escarabajo impactando. Ahí tenemos a Bonnie que se vuelve a lanzar la Wait for Me, que la llaman en algunos sitios, que ha aparecido en un atraco sorprendentemente. Sí, parece una partida demasiado loca, ¿no? Demasiado loca para ser profesional, ¿no? De alguna manera esto pasa a veces y bueno, pues lo estamos viendo aquí y ahora. Ahí la tenemos, que tira hacia adelante. Bueno, pues Yoshi en el equipo de la cancha peleona, haciendo todo lo que puede con esa Bonnie. Javi que llega por la línea izquierda, 33-48. La partida que está para cualquiera. De momento parece que Yoshi se lanzó hacia buena defensa, 8%, va a caer la caja. Ahí que llega Boss. Ale que se queda solito en el ataque. La super, que era de recuperación de salud. Bueno, pues llega la presión ahora por parte de la cancha peleona. Vamos a ver si son capaces de hacer algo antes de que acaben con su caja. Pues de momento aguantan bastante bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí viene Javi. Va a terminar dándole ese poquito. ¡Ay, 1%! Ya se acabó. 1-1 el marcador. A ver, esto ya será más normal, ¿no? Hemos visto un poco... Ha estado competido, pero al final se lo ha llevado Team Queso, que en un principio tiene pues bastante más nivel, ¿no? Como jugar equipo profesional y ese tipo de cositas, ¿no? Bueno, pues allá se viene. Ojo. Por el centro que están buscando. Esa Meg. Cargando la super con Pablitín. No sé si va a poder... Uy, Pablitín que disparaba. Hacia no sé dónde. Yoshi que está recibiendo muchísimo daño en el centro. Intentando defender esa cajita. La velocidad de Pelucas que ayuda a Yoshi a lanzarse. No va a ser suficiente. Va a terminar cayendo. Se viene el push. La presión muy buena. El veneno de Ale. Y ojo la caja. Todo lo que está sufriendo. Sí, bueno, parecía más de lo que es. Porque va por 60. 62%. Mira, llega Ale. Fijaos que con lanzar dos básicos cargados es Chester uno de los brawlers que más daño hace de golpe. Cuando tiene el básico de 4 cascabeles, creo que son. No puede ser, ¿eh? Hace bastante daño. Bueno, pues la caja está sufriendo mucho a manos de Meg. Espadazo ahora para quitarse del medio al jugador de la cancha peleona, Yoshi. Que cargaba la super. Esto parece que ya tiene fin. Victoria para Team Queso. Se pone por delante. 1-0 en el marcador. Nos vamos a ir a Baloncito Brawl. Son cascabeles. Es brutal el daño que hace Chester, ¿eh? O sea, cuando Chester se acerca, si te impacta con los 4, o sea, ya puede ser Frank, si quieres. Te voy a quitar muchísima vida. Superflujo Chester. Necesita un buff. Yo pienso lo mismo. Un poquito más fuerte, a lo mejor. Así, pues, para que haga un poco de daño. Porque a veces parece que no hace ni daño, tío. Es que de verdad este brawler nos ha salido rana. ¿Cuándo sale el segundo gadget de Chester? Pues que supongo que no tardará demasiado, la verdad. Chester puede matar a un Edgar de un básico perfectamente. O sea, Edgar no tiene tanta vida. Tendría que calcularlo, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, dicho esto... Nos vamos a ir con, como digo, Baloncito Brawl. Y esperemos que, bueno, la cancha peleona pelee, ¿no? Por decirlo de alguna manera, contra... Y que lo ponga difícil, ¿no? Que lo ponga difícil, igual que lo ha hecho aquí, que al menos ha ganado esa primera partida ejerciendo muchísima presión. Y donde Yoshi también ha cumplido un papel muy importante, que era el de lanzarse a caja y ejercer ese... esa función de Bonnie, que es soy una pesada, cargo super, me lanzo, cargo super, me lanzo, cargo super, me lanzo, y ahí estoy, ¿no? 4.300 con los reviews. Bueno, Chester ahora lo banean. La cancha peleona ha dicho, mira, no os cojáis más el bicho ese, por favor. Prácticamente lo mismo que la ulti de Shelly. Pues entonces... 4.300. ¿Y cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene este? Edgar. Bueno, pues la cancha peleona que aparece con Janet en este mapa que hemos visto que funciona muy bien Barley, ¿eh? 10.800 de daño. Es brutal. O sea, lo que puede llegar a hacer el Chester este es exagerado. Aunque todavía os digo que a pesar de que Chester puede hacer mucho daño, Buster... Está, yo creo que más fuerte aún, ¿eh? Bueno, Squeak para zonear bastante bien. Penny, pues para hacer un poquito de daño. Y fijaos, has baneado, que han baneado buenos brawlers. O sea, si te quitas al Ash, si te quitas al Buster, te quitas a Ems, ¿qué te pones, no? Porque Ahora mismo con el Squeak y demás te interesa ser un poquito tanque también, ¿no? Buster callado te limpia. A mí Buster me gusta, creo que es uno de los brawlers más fuertes actualmente. Con el nuevo gadget, ese que te atrae y te ralentiza. Eso, mira, lo han nerfeado, pero aún nerfeado sigue siendo uno de los brawlers más potentes, ¿eh? Sigue siendo uno de los más potentes. Carl, que tenemos ahí, pues yo creo que ahora te pones una max y buscas la velocidad y evitar el daño continuo de Team Queso, porque va a ser bastante pesado ese Squeak. Ese Squeak que va a ser bastante molesto. Ah, pues mira, se piquean una vea. Sin embargo, no tienen nada que romper. O sea, nada que rompa. Por lo que no... A ver si puedes aprovechar a la vea en el centro. Carl, intenta también escaparse por... ¡Ojo! Bueno, pues yo aquí sí que veo que Team Queso ha picado mejor, ¿eh? Ash está baneado, tío. Pero sí que Ash hubiera sido muy buena opción. Pero va a hacer todavía mejor. ¿Por qué? Porque va a stunear al Carl en el momento que te haga falta. Así que es cierto que la vea te hace un poquito de counter, pero al final de cuentas te sale en positivo. Bueno, por la partida que comienza, ojito Pelucas por esa línea izquierda. Ale, que finalmente sí que parece que ha jugado. Oh, vemos a Javi. Nada, mira, Javi se puede lanzar en cualquier momento. Si se lanza... ¡Ay! Es que es muy lento el daño por parte de Boss. Se va a meter Javi. Javi, que puede stunear el pase o algo. Bueno, pues no necesita nada. No necesita absolutamente nada. Y aquí ya sí que vemos un claro vencedor, ¿no? Un Team Queso está mucho más sólido. Se está llevando la partida. Llega Javi con ese stun. Se lleva la baja de Pablitín. Y vamos a ver ese golito de Javi. Ahí lo tenemos. Rápido, sencillo y a la portería. Es lo que hay, ¿no? Al final, Balón Brawl es uno de los mapas que más se juega. Por así decirlo, ¿no? Es así. Y claro, cuando te viene un equipo que es mucho mejor que el otro, pues aquí en Balón Brawl es donde más se nota, ¿no? Bueno, pues vamos a ver Yoshi en el centro intentando sobrevivir con esa carga continua por parte de Team Queso. Pablitín haciendo daño. Ale, que terminaba cayendo. Vamos a ver, el Baz que fallaba la super. Yo sí que se queda solito, tiene la super cargada. Vamos a ver si lo intenta, tiene que entrar en la zona enemiga. La bola que no se queda. No la quieren adelantar de momento. Vamos a ver, ojo al Squeak, ¿eh? Empieza a presionar un poco Squeak. También esa torretita de Alex. Ahí se viene Yoshi, pero ya con muy poquita vida. Madre mía, qué buena Javi, que se quedaba a muy poquitos puntos de salud, pero igualmente mantenía una presión bastante buena. Ale. Uy, Yoshi, se queda a 60 puntitos. Va a terminar cayendo Mr. Peluca también, que se quedaba enterrado. Va a llegar Javi, se va a coger la bola. Tiene que llegar a portería, lo puede hacer bastante fácil. Puede tirar de gadget. Bueno, quiere cargar la super, efectivamente. Se hace el autopase. Golito perfecto. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito lo hacía el jugador. Y esto parece que está listo para sentencia. Ojo el pase a Pelucas. Y Pelucas que marca el golito por parte de la cancha peleona. Vamos a ver si pueden o si son capaces de marcar ese gol. Necesitan para empatar el partido de Balón Brawl. Yo sí que lo hacía muy bien. Javi, que se tira hacia adelante. El autopase es bastante bueno. Javi, que va a terminar metiendo ese golito y finalizando. Pues lo que parecía que podía ser una partida competida por la cancha peleona y que no podíamos ir a la tercera partida de Balón Brawl. Pues ha sido que no. Y nos vamos a Trapagemas. ¿Cuándo termina? Ya, este es el último partido. Si Team Queso gana ahora, esto termina, finaliza por el día de hoy. Estoy muy contento. ¿Por qué? Porque hemos hecho directos personal, o sea, mis directos normales, mis directos diarios juego con vosotros, subimos brawlers, hacemos desafíos, en fin, todas las misiones, hago una partida que, con la que agregaros cada vez que terminamos directo, hacemos cosas. Y aparte de ese directo, he hecho este. O sea, hoy estoy on fire. Me hubiera faltado subir vídeo a YouTube, no he podido. Voy a ver si ahora cuando termine, bueno, es muy tarde, si acaso podré subir un short. Pero bueno, no todos los días puede hacer uno todo de golpe. Vamos a ver si se acababa ya el partido o si continuamos todavía un poquito más. Simplemente, como digo, nos vamos a ir a la trampa gemas. Yo creo que si la cancha peleona piquea bien, podría poner en problemas a Team Queso. Última partida, o sea, si Team Queso gana esto es la última partida. Si gana la cancha peleona seguimos jugando, ¿vale? Pero bueno, es el último partido del día de hoy, eso sí. Eso sí que sí. Bueno, pues vamos allá, ¿eh? Vamos a esperar. Que comience, gente. Pues no comienza de momento. Están yendo un poquito más lento ahora al final. Y es lo que hay. ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Carlos? O sea, estaba jugando un jugador que se llamaba Carlos. No me he dado cuenta, eh. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Vamos a ver por qué la partida está a punto de comenzar. No gastéis puntos de canal, gente. Intentaré devolverlos ahora porque, bueno, pues mientras que estamos casteando y cuando hacemos así cosas más serias, pues las quitamos, ¿vale? Allá que vamos con Buster baneado por parte de ambos equipos. Es que es normal, ese brawler está muy fuerte. Baneamos también, fíjate, ya aparece el rico por parte de la cancha peleona. Me gusta. Vale, rico, baneas a rico. Entonces ahora Team Queso debería piquear los laterales, que los laterales pueden ser... Mira, Chester de nuevo, ¿eh? Chester de nuevo, ¿eh? Chester que no deja de aparecer en el día de hoy. 8-bit. 8-bit en el medio. Me gusta. Puede ser, sí, podría llegar un Carl ahora, ¿eh? Perfectamente podría llegar un Carl. También puede llegar una Janet. Pueden llegar cositas de ese estilo. Una vez que te has picado un 8-bit, puedes intentar hacerle counter con una Bell para el medio. O directamente ir con un genio. Intentar, pues, poder recogerlo en el momento que lo necesites. El Buster va muy bien, sí. Bueno, pues vamos a esperar. ¿Cuál es tu equipo favorito del competitivo globalmente? A ver, yo soy bastante neutral. Es decir, me gusta mantenerme neutral y no escoger un equipo favorito por el hecho de que así me siento más libre a la hora de hablar de equipos. Por ejemplo, si hoy tengo que no criticar, pero decir que lo está haciendo mal, por ejemplo, la cancha peleona o Team Queso, que son uno de los dos equipos que están jugando ahora, poder decirlo sin sentirme como que estoy, ¿sabes? No sé si me entendéis. Bueno, pues ahí aparece Penny y Ruff por parte de la cancha peleona. Una composición un poquito a la cual se le puede hacer counter, ¿no? Yo creo. Y bueno, aparece Sprout por parte de Team Queso, las cuales parece que quieren dar gameplay. Bonita composición de Team Queso para lo que digo. Para dar un poquito de juego, para dar un poquito de gameplay fresco. Y el de la cancha peleona pues buscando un poquito más el rebote y buscando también un poquito el daño de esa torretita. Squeak hoy está malito del estómago, estaba un poquito flojo del estómago, así que pues lo he hecho hoy tocaba carrilear yo. Bueno, pues vamos a ver porque la partida aquí comienza Yoshi por esa línea izquierda. Ojito, porque Sprout está sufriendo muchísimo en esos primeros instantes de partida. Pero Javi, que se lleva la primera kill y lo está haciendo espectacular. Se cobra esa primera baja. Pelucas, que está sufriendo muchísimo contra el Sprout de... Ah, bueno, este... Ah, vale, nos ha avisado Dance que iba a jugar. Y aquí lo tenemos. Es la rata calva. Ojo, ojo con la rata calva. Buenas kills. Ahora sí, 0-7 en el marcador. Presión muy buena. Ese Sprout que está jugando espectacular. Presionando y más o menos encerrando al equipo enemigo. Provocando que este equipo no se pueda apenas mover. Va a terminar cayendo Dant. Bueno, ahí las gemitas que se quedan en el aire. Pablitín que llega para recoger una gema. La gema del poder, porque era solo una la que poseía ese equipo. Pero ahora es Team Queso el que tiene ya las 10 cuenta atrás. Ralentización de Ale. Madre mía, Buster, ¿cómo está, eh? Ojo. Pues ahora sí que sí, sinceramente, esto puede llegar a su fin. Vamos con la que puede ser última partida. Ahí poniendo, están poniendo el pin de Team, que es el equipo de la cancha peleona. Es como lo digo, este partido pues hay que tomárselo un poquito más, pues buscando un poquito más el... Pues eso, divertirse, un poquito más de chill, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Último partido del día de hoy, sí, efectivamente. Ale está intentando aprovechar ese bicho. La rata calva que llega por la línea izquierda con buena kill. Pelucas en el centro, manteniéndose con vida él solito. Yoshi apoyándolo. Está muy complicado. Se queda Pablitín encerrado. Tiene que moverse. Tiene que irse por el otro sitio. La zona izquierda también presionada por la rata calva. Ale se queda sin vida. Javi, que está recibiendo muchísimo daño. Puede venir Pelucas para presionar. No lo está consiguiendo. No está llegando. Apoyado de Yoshi por esa línea derecha. Pelucas que va a recibir ahora la presión completa del equipo de Team Queso. A ver Yoshi qué hace con esa vida. Ale, madre mía lo que mete ese Brawler Chester. Ahí tenemos ya 8 gemitas en poder de Team Queso. Bueno, pues el 8-bit recuperando un poquito de salud. Ale que se quiere meter, ralentiza Pablitín. Pablitín que se quedaba a 36 de salud. Madre mía, ese Brawler Chester cómo mola. ¡Qué daño hace ese bicho! La gemida de caer al suelo, el teleport que puede caer en cualquier momento. Y los tenemos. 6-10. La cuenta atrás que ya va por 11. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4. Y esto va a ser partida para Team Queso. Bueno, pues partidita para Team Queso. Y con esto le damos final al día de hoy. Esta jornada número 5 de la Queso Cup. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué os ha parecido? Bonita jornada, yo creo, ¿no? Yo creo... A ver, tenéis que tener en cuenta que el competitivo ahora mismo está muy loco. O sea, hay demasiados cambios. Lo que os digo, es como una temporada de fichajes. Entonces... Es normal que ocurran cosas raras, Totem ha perdido. Pero dentro de lo que cabe, yo creo que ha sido una muy, muy buena jornada de Queso Cup. Vamos a ver, la jugada más segura por parte de Seguro Santa Lucía. Pablitín, que estaba intentando defenderse, comía la super. Javi, que sacaba la bola, lanzaba... Ah, no, creo que es cuando carga la super, eso es. Lanza, dispara, estunea y golazo, la verdad. Ahora sí, con esto se acaba. Navi ha ganado, Navi ha ganado su partidito. Ahora nos pondrán la clasificación, cómo ha quedado y poco más, gente, por el día de hoy. El día de hoy que ya se acaba. Aquí tenemos la clasificación, gente. Pim, 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 pim. Pues SK Gaming que se queda con ese 5-0, una barbaridad. Vamos a ver. Bueno, pues bienvenidos. La Queso Cup de NA, ni idea. Bueno, gente, yo sí que sí, lo voy a dejar por aquí. ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí, la Quesito Cup. ¿Por qué? Pues porque ya se ha terminado y no hay mucha más información que daros en el día de hoy. Me preguntan por aquí cuándo será la de NA. Es una buena pregunta, pero que yo ahora mismo no te puedo responder. No sé si habrá alguien que te lo pueda decir. Y qué días son y todo eso. Supongo que en el Twitter de Team Queso, de la Queso Cup, te puedes informar de todo eso, ¿vale? Te puedes informar de todo eso. Yo creo que ya dicho esto, gente, nos vamos a ir yendo, ¿no? ¿No hay nadie así para hacer raid? No sé si hacerle... Aquí le hacemos raid, gente. SK está brutal, gente. SK está brutal. Raid. Os gustó la rata calva. Rata calva está espectacular. Dance ha estado impresionante con el Sprout. Lo ha hecho brutal. Aquí no hacemos raid, gente. Bueno, pues hay que lo dejamos por aquí, gente.